su nombre completo era Cayo Julio César. Nació el 12 o el 13 de julio del año 100 a.C., 3 días antes de los Idus de Quintilis, nuestro actual mes de julio. De línea paterna procedía de los Iuli, familia noble pero con poco poder político, que entroncaban su origen con Eneas, héroe troyano hijo de Afrodita. Existen varias teorías sobre el origen del cognomen César. Una de las más difundidas es que un antepasado naciera por la técnica de la cesárea. Incluso se ha llegado a decir que el mismo César nació por este procedimiento, cosa que no es cierta. Otra de las teorías sostiene que uno de los ancestros tuviera abundante cabellera. Y la teoría que parece más correcta es que el primer familiar que llevó el nombre César hubiera matado a un elefante cartaginés y en el idioma púnico la palabra elefante se pronunciara así. César nació en el humilde barrio romano de Suburra, por lo que desde joven se mezcló con la plebe. Era sobrino de Mario, cónsul y dictador romano, cuyas reformas en el ejército revolucionaron la sociedad romana. Cuando tenía 15 años murió su padre y se convirtió en el pater familias. También con esa edad obtuvo el cargo de Flamen Dialis, sumo sacerdote del culto a Júpiter, lo que le abrió las puertas del Senado. Se casó con Cornelia, hija de Cinna, con la que tuvo su única hija legítima, Julia. Cuando ya estaba casado, el dictador Sila le exigió que abandonara a Cornelia y se casara con una sobrina suya. César se negó y tuvo que huir de Roma por la persecución de Sila. Su segundo matrimonio tuvo lugar en el 68 a.C., cuando murió Cornelia y se casó con Pompeya, nieta de Sila, pero se divorció a los 5 años tras un escándalo en el que un patricio entró en su casa tratando de seducir a Pompeya. Aunque el intruso fue descubierto y juzgado y Pompeya no cometió adulterio, César repudió a su esposa, dejando la famosa expresión: "La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo". Calpurnia fue su última esposa, desde el 59 a.C. hasta que fue asesinado. César nunca fue emperador. Durante sus últimos años llegó a reunir y estrenar varios de los privilegios propios de un emperador. Sin embargo, la historiografía considera a su heredero Octavio como el primero de ellos. Con 25 años fue secuestrado por unos piratas en la isla de Farmacusa. Estuvo 38 días retenido, en los que insultaba y menospreciaba a sus captores y llegó a exigir que aumentaran la cantidad de su rescate, fijada en 20 talentos de plata, hasta los 50. También les advirtió que en un futuro les crucificaría. Tras pagar los 50 talentos, unos 1.350 kilos de plata, quedó en libertad. Acto seguido, reclutó hombres y barcos, volvió, crucificó a sus captores y recuperó el dinero del rescate. César sufría ataques epilépticos. Tenía fama de ser elegante, derrochador y mujeriego. En el año 73 a.C. se convirtió en Pontífice Máximo, la máxima autoridad religiosa romana. Con 33 años lloró frente a la estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules de Cádiz, al darse cuenta de que a la edad en la que Alejandro había muerto, él todavía no había conseguido ningún logro importante. Junto a Craso y Pompeyo formó el primer triunvirato, un acuerdo privado entre estos tres personajes para asegurarse el control de la república. Era un maestro de la propaganda y un gran escritor. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias es una de las obras más conocidas por cualquier estudiante de latín. Entre otros lugares viajó a las actuales España, Inglaterra, Egipto y Turquía. Con sus conquistas en las Galias incorporó a los dominios de Roma prácticamente todo el territorio actual de Francia. Es considerado uno de los mejores militares de la historia y hablaba de sí mismo en tercera persona. Se enfrentó a su antiguo amigo y socio de triunvirato, Pompeyo, en una guerra civil de la que salió vencedor. Esta guerra comenzó cuando en enero del 49 a.C., César cruzó el Rubicón con una de sus legiones de la Galia. El Rubicón era un pequeño río del norte de Italia, considerado una frontera que ningún general podía traspasar con sus tropas. Ha quedado grabado en la historia que al cruzar este río pronunció la famosa frase: "Alea iacta es", la suerte está echada, aunque otras versiones sostienen que lo que realmente dijo fue "que ruede el dado" en griego, una cita de Menandro, uno de sus comediógrafos preferidos. Entre el cruce del Rubicón y su muerte, César solo hizo pequeñas visitas a Roma. La más larga duró 5 meses. Julia, su única hija dentro del matrimonio, estaba casada con Pompeyo y murió durante su primer parto antes de que comenzara la guerra entre su marido y su padre. El que hubiera sido el primer nieto de César también murió. César lloró cuando en Egipto vio la cabeza cortada de Pompeyo e hizo matar a sus asesinos. La victoria en la guerra contra Pompeyo le concedió un poder absoluto. La enferma República Romana estaba dando luz a un nuevo régimen. Fue la primera persona viva cuyo rostro apareció en una moneda acuñada en Roma. Modificó el calendario de 355 a 365 días para acabar con el desfase que se producía cada cierto tiempo entre el calendario romano y el calendario natural.
y uno de los meses del nuevo calendario tomó su nombre. Después del asesinato de César, Marco Antonio ordenó que Quintilis pasara a llamarse Julio, por haber sido el mes en el que había nacido César. Tuvo un romance con Cleopatra, y posiblemente un hijo con ella, Cesarión. En su viaje a Egipto, visitó la tumba de Alejandro Magno. A César se le concedieron una larga serie de privilegios, como vestir con el atuendo triunfal cuando él quisiera, usar la corona triunfal de laurel, cosa que hacía para disimular su calvicie, y se le otorgó el derecho de colocar su estatua en todos los templos de Roma. Además, en enero del 44 fue nombrado dictador perpetuo. En el 47 a.C., tras vencer en la batalla de Cela, acuñó en el Senado otra de sus famosas frases: Veni, vidi, vici. Llegué, vi y vencí. Un año después, en uno de sus triunfos, las ceremonias que celebraban alguna victoria militar, organizó la primera naumaquia conocida. En ella participaron unos 6.000 hombres, desviando el Tíber hasta hacer un gran lago artificial en el campo de Marte. César hizo un uso excesivo de la clemencia, algo que no era bien visto porque parecía una prerrogativa monárquica. Perdonó a muchos de los que habían luchado junto a Pompeyo y que posteriormente participaron en su asesinato. Este famoso crimen tuvo lugar el 15 de marzo del 44 a.C. Un complot de un grupo de senadores le asestaron 23 puñaladas, de las que, según cuenta Suetonio, solo una fue mortal. Aunque hay distintas versiones de la misma, la tradición ha venido contando que las últimas palabras pronunciadas por César fueron en griego y dirigidas a Bruto: tú también, hijo. La frase «et tu, Brute», tú también, Bruto, fue un invento de Shakespeare. Su heredero Octavio usó el nombre de César y desde el siglo I d.C. se transformó en un título para designar a los emperadores. De este uso como título provienen los términos Kaiser y Zar. El cuerpo de César fue incinerado cerca del foro, en el lugar en el que hoy están los restos del templo que se construyó en su honor. Nombró heredero a su sobrino nieto Octavio Augusto, el que se convertiría en el primer emperador de Roma. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y deja en los comentarios el nombre de algún personaje histórico del que te gustaría que hiciera un vídeo similar.